En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Donar la bienvenida a don Camilo en este tercer dolor. Sabeu que es el nuestro vicario episcopal, y también sabeu que siempre que le han demandado ayuda, siga para confirmar o otras situaciones, ha estat disponible. Y cuando le vam dir del septenari, pues va a ver el día que podía, y es una alegría que nos acompañe porque está en su casa. Bienvenido, Camilo. A ver si la alegría dura también al final. Bueno, antes de celebrar estos sagrados misterios, antes de encontrarnos con Jesús en su palabra y en su Eucaristía, pues humildemente reconozcamos nuestro pecado y pidámosle al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Palabra del Señor. Querido Ismael, queridos festeros, vosotros es casats y es que no están, que son los más mayores, ¿no? Pero especialmente por vosotros que vos toca hacer de manera más principal, pues portar un poco más, de manera más clara la festa, esta festa endavant. Y también una salutación molt de tot cor a todas las personas que gracias a las retransmisiones pues de Paco pueden seguir y estar unidos a nosotros. Y sobre todo, hacer lo mateix que nosotros volem hacer, que es anar preparándonos para vivir los días grandes de la nuestra fe, los días grandes que celebraremos
la passió, la mort i especial, sobretot la resurrecció del nostre Senyor Jesucrist. I que millor preparació que emparar-nos al cor, a la protecció de Maria. Ella ens ajuda a trobar-nos en el seu fill, ella ens ajuda a sentir-lo molt dins del nostre cor. Estamos en el tercer día de esta celebración de estos dolores y el Evangelio nos recuerda cuál es el tercer dolor de la Virgen María y es perder a su hijo, extraviarlo, no saber de él durante unos días, tres días y luego, por supuesto, siempre el gozo de reencontrarlo. A mí me sugerían algunas ideas que poder compartir con vosotros y sobre todo ideas que nos puedan ayudar a todos, ¿no?, a caminar y a crecer en nuestra vida de fe, en nuestra vida como cristianos. Y lo primero que pienso es que cuántas veces nosotros también perdemos a Jesús de nuestra vida. Cuántas veces nos olvidamos de Él, lo extraviamos. O dejamos que este Jesús sea luz que vaya iluminando nuestra existencia. El Señor nos atrae, nos gusta lo que dice, nos gusta cómo lo hace, su valentía, pero también su ternura, su cariño, su misericordia, su entrega. Todo eso nos gusta, pero hay veces hay algo dentro de nosotros que nos lleva a olvidarlo, a perderlo. Y seguramente lo pasamos mal, porque no nos gustaría decir o hacer o no decir o no hacer aquello que sí que decimos o sí que hacemos. Pero necesitamos volver, ¿no? Necesitamos seguir buscándole, necesitamos seguir abriendo nuestros oídos, nuestros sentidos, para descubrirle de nuevo compañero de camino y que Él nos devuelva la alegría y sobre todo nos devuelva la paz. María y José sufren por haber perdido a su hijo. Más que sufrir, es decir, viven unos días de verdadera angustia. ¿No ves que tu padre y yo estábamos angustiados de no tenerte? ¿De no saber qué ha sido de ti? Porque ellos reconocen que aunque las cosas han venido como han venido, porque María se encuentra con este hijo que ni esperaba ni soñaba tener, y José se encuentra con una mujer y con un hijo que también rompen sus planes, pero asumen la responsabilidad de llevar adelante aquello que en aquel momento se les presenta en el camino de su vida, y lo hacen suyo, y lo han hecho tan suyo que claro, tienen angustia, porque es nuestro hijo. Ya sabemos que también es hijo de Dios, pero es nuestro hijo y se ha perdido. María, es verdad, lo vemos, para eso celebramos los dolores, porque María está acostumbrada, desde luego, a que en su camino de fe haya también muchos momentos de oscuridad, muchos momentos de tristeza, muchos momentos de dolor, muchos momentos de sufrimiento. Y nos enseña a vivirlo sin perder la calma. Es decir, yo puedo estar muy angustiada, pero no pierdo la calma, no hago ninguna locura, sino que sigo el camino. Y me iré a Egipto y estaré al pie de la cruz. Y veré cómo mi hijo en el camino del Calvario sufre, pero yo estaré siempre, siempre ahí, porque es mi hijo. Y por eso esa búsqueda. Recorren la caravana, no lo encuentran en la caravana, pues hay que volver al pueblo. Porque es nuestro hijo y además es el hijo de Dios. El Antiguo Testamento nos viene a expresar que la vida del ser humano, es decir, nuestra relación, nuestra historia, es plena y es grande porque tiene como tres relaciones que se viven. Y al vivirlas nuestra vida se planifica. La relación con Dios, la relación con los otros hombres y con las otras mujeres con las que vivimos el día a día y la relación también
con la tierra. La tierra, que es el espacio vital en el que yo me muevo y que es el espacio que Dios me ha regalado para poder vivir. Cuando nosotros perdemos a Jesús y Jesús deja de ser referencia en nuestra vida, estas tres relaciones se estropean. Y al estropearse estas relaciones, aparece en nosotros pues uno de nuestros mayores enemigos. Tenemos dos grandes enemigos: la muerte, y antes que la muerte, el pecado. Perder a Jesús significa para nosotros esto: pecar, olvidarnos de quiénes somos. Porque Jesús, que es el modelo de hombre, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda quiénes somos. Nos da una identidad. ¿Y nuestra identidad cuál es? En primer lugar, hijos de Dios. Y si yo me olvido de Jesús, me olvido que soy hijo de Dios. Me olvido que Dios es mi padre. Me olvido que Dios me ama. Empiezo a dudar y empiezo a creer que Dios no se preocupa por mí, que es la mayor de las tentaciones que tenemos, ¿eh? Olvidarnos que Dios nos ama. Esa es la mayor de las tentaciones: dudar del amor de Dios. Y cuando Jesús no ilumina mi vida, yo dudo de que Dios me quiera. Cuando pierdo a Jesús de mi vida, me olvido que el otro es mi hermano. Al contrario, lo considero como un obstáculo para mi felicidad, un obstáculo para mi vida. Y por tanto, los obstáculos hay que eliminarlos. Y me olvido del otro, me olvido de sus necesidades, me olvido de compartir con él sus alegrías, me olvido de sus penas, me olvido que el otro también ríe y también llora como yo, y me vuelvo soberbio, prepotente, egoísta, destructor. Lo estamos viviendo estos días. Cuando yo me olvido que el otro es mi hermano, no me duele nada en hacerle daño. Y cuando yo pierdo a Jesús, que es el que me invita a que junto a los otros llame a Dios Padre, cuando yo pierdo a Jesús, pierdo también la referencia de un padre y de unos hermanos. Pero también, sin darnos cuenta, perdemos la referencia del mundo en el que yo habito, del mundo en el que yo vivo, y que ese espacio en el que Jesús creció y vivió y se entregó por nosotros también es mi espacio aquí. Esta es la tierra que Dios me ha dado. Esta es la tierra que Jesús bendice, la tierra por la que Jesús también ha derramado su sangre. Y me olvido de cuidar mi tierra. Y cuidar mi tierra significa olvidarme de cuidar, pues, a las gentes, las costumbres, las tradiciones, lo que forma parte de las raíces de mi pueblo. Por eso debemos estar constantemente buscando y rebuscando a este Jesús, para que Él sea quien ilumine mi vida, para que Él me ayude a redescubrir a un Dios que me ama y que me ama con locura, a unos hermanos que son compañeros de camino, con los que no solamente en muchos de ellos vivo el amor, un amor profundo y sincero, sino también con quienes comparto el día a día y con quienes nos ayudamos y nos alegramos y nos vamos entregando para hacernos felices. Y recuperar también el cariño a la tierra, al espacio en el que Dios está manifestando su maravilla, está manifestando lo mejor de Él, y que es mi historia, mi cultura, mis raíces, mis gentes, que son las que me permiten poder crecer y poder vivir. A muchos esto nos angustia, porque nos sentimos huérfanos, nos sentimos desamparados, nos sentimos desubicados. Y Jesús, que entra en nuestro corazón, Jesús que tiene para nosotros palabras y son palabras de vida eterna, Jesús siempre nos quiere reconducir para que gocemos y para que disfrutemos de lo que somos y de lo que vivimos. Pero por otra parte, la otra mirada que yo tenía hoy es la nuestra propia. La experiencia de confesar a jóvenes te lleva, pues, más que confesar, se vuelve aquello una conversación amable, una conversación simpática, donde sobre todo intentas dar muchos ánimos, ¿no?, e invitar a que no desesperen, que no pasa nada.
¿Qué me refiero a esto? Pues mirad, la mayoría de jóvenes la semana pasada tuve yo confirmaciones y confesamos antes, pues a los jóvenes, 15, 16 años. ¿Y la mayoría de qué se confiesan? Pues se confiesan de que su casa se vuelve un infierno. Eso es lo que se confiesan todos. Para ellos, claro, para ellos su casa es un infierno. Mis padres son mis mayores enemigos y entonces todo se vuelve un desastre. Y claro, y el Evangelio y el dolor este de María, ¿a mí a qué me llevan a decirles? Mira, vamos a ver. Deja que tus padres, deja que tu madre se preocupe por ti. Deja que tu madre, porque quiere decir, porque así lo he decir, que tu madre, déjala que sufra por ti. Déjala que si un día no tiene que dormir porque se está esperando allí sentada en el sillón a que tú vuelvas a las 5 o a las 6 de la mañana, deja a tu madre que esté ahí. Tu madre no puede renunciar a ser tu madre y a sufrir por ti y alegrarse de tus alegrías y a corregirte y a amarte y a taparte, más que taparte, a excusarte. María no puede renunciar y María hace camino, hace camino. Es que mis padres siempre están, déjalos que no renuncien a ser tus padres. Porque si no, si renuncian a ser tus padres y tu casa deja de ser tu hogar, tu casa se convierte en una fonda y tus padres tus criados. Y tú no necesitas fondas ni criados, necesitas un padre y una madre que te quieran y un hogar que te acoja. Deja que tus padres sufran. Tú procura darles los menos sufrimientos posibles, eso también, claro. Dice que Jesús bajó y permaneció bajo su autoridad, es decir, por tanto, haciendo aquello que los padres le indicaban, ¿no? O por lo menos intentando hacer aquello que los padres le decían. Ese tiene que ser nuestro objetivo y nuestra misión. Procurar dar los menos quebraderos de cabeza. Pero no te preocupes si tus padres sufren. Porque te quieren. Si no te quisieran, les daría igual lo que tú haces. Les daría igual lo que tú vives y con quién vas y a qué te dedicas. Les daría igual. Y esta preocupación de María, ese interés de María, es una manera de decir, es que yo no renuncio a ser lo que soy. Yo no puedo renunciar a ser madre, no puedo renunciar a ser padre. Porque eso forma parte de mi vida, es una opción que yo hice y no puedo renunciar a eso. Claro, por otra parte, María también nos da paz, ¿no?, a las madres y a los padres. Seguid queriendo a vuestros hijos. Ya llegará el día en que os llenarán de alegría. Ahora, a lo mejor, en estos momentos son momentos difíciles, pero no a vuestros hijos de 16, 17, 18, sino las madres de 80 sufren por sus hijos de 57 y las madres de 90 por sus hijos de 62. Claro que sufren, no pueden hacer otra cosa. No podéis hacer otra cosa nada más que quererles, nada más que rezar por ellos y tener fe y sobre todo darles, claro, un buen ejemplo y un buen testimonio de vida. También de vida de fe. Y así vamos haciendo camino, no lo podemos hacer de otra manera. No lo podemos hacer. Dichoso aquel que tiene unos padres que sufren por él. Los míos ya no pueden sufrir por mí. Al contrario, ahora ya, desde el Señor, seguro que me siguen bendiciendo cada día. Pero esta es nuestra vida. Y por eso necesitamos mirar a María, porque en ella encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos ánimo y fuerza para seguir adelante. Necesitamos ponerla también a ella en nuestro corazón para que nos enseñe a vivir con plenitud y a vivir con toda la fuerza del mundo los compromisos que vamos adquiriendo cada día. Ojalá la vida fuese un camino de rosas, pero sabemos que no es un camino de rosas. Pero sí sabemos que en ese camino hay muchas personas a nuestro alrededor que nos ayudan a no pincharnos con las espinas. Hay muchas personas. Y verdaderamente los padres, las madres, están ahí para seguir queriéndonos siempre. ¿Qué nos toca a nosotros? Como decía Jesús en el Evangelio, ¿no? Y Jesús bajó a estar con ellos y vivir bajo su autoridad.
Pues en la medida de lo posible rebajar esa angustia. ¿Y cómo rebajo yo esa angustia? Pues la Iglesia es muy clara, también es muy clara la legislación civil, lo dice de manera muy clarita. Mientras el hijo permanece en la casa paterna, en el hogar familiar, debe a sus padres obediencia y respeto. Mientras, una vez que ya ha abandonado el hogar familiar, le sigue debiendo respeto. ¿Qué recibe el hijo de parte de sus padres? Pues tiene derecho a recibir de ellos educación, alimento, lo necesario para poder vivir y sobre todo recibir todo su amor. Y así caminamos y así vivimos. Y cuando no podemos más, miramos a María. Y cuando no podemos más, abrimos nuestro corazón y dirigimos una plegaria. Y cuando no podemos más, pues a veces lloramos en secreto, pero siempre llenos de paz, de la paz que nos da el saber que porque María permaneció al pie de la cruz, y al pie de la cruz no solamente en el momento clave de que Jesús es descendido, sino siempre al pie del cañón, al estar al lado de Jesús, siempre, pues ahora nosotros la podemos sentir, considerar y vivir con ella como una buena madre. Pues a María nos encomendamos para que nos ayude a vivir esto tan importante que tenemos, que es nuestra vida familiar. Que nos ayude María a vivirla. Que nos ayude a sentir siempre el cariño de los nuestros, de nuestros mayores, de nuestros padres. Agradezcámosle su preocupación. No nos enfademos si están pendientes de nosotros. Que no nos agobie, al contrario, seamos profundamente agradecidos porque ellos me quieren. Y nosotros sigamos, y los otros, pues sigamos entregándonos a nuestros hijos, que es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Jesús hizo sufrir a su madre, sin quererlo. Nosotros también hacemos sufrir a las nuestras, y la mayoría de veces sin quererlo. Pero lo que está claro es que nos necesitamos. Necesito que tú me sigas queriendo y necesito yo seguir escuchándote que estás a mi lado, aunque a veces yo también, como Jesús, a veces yo también me pierda, a veces yo también me extravíe, pero necesito que me sigas buscando para encontrar en ti ese amor, ese cariño y esa vida que solamente tú, vosotros padres, sabéis darnos. Pues que así sea. Iglesia, acechada por el misterio del mal, para que confiando humildemente en María, experimente cada día la luz de la presencia de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Antonio y por todos los pastores de la Iglesia, para que, confirmados en la fe, puedan guiar al pueblo cristiano por el camino de los mandamientos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por las personas que han dedicado sus vidas al seguimiento de Cristo, para que mirando a María sepan ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa y serena. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que aprendamos de María a fiarnos humildemente de la palabra de Dios y experimentemos en toda circunstancia de nuestra vida la fuerza del amor de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Señora y Madre nuestra, Madre de Déu al peu de la creu, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús: ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Nosotros queremos recibirte en nuestra casa, en nuestra vida, y por eso acudimos a ti como Madre y Patrona de nuestro pueblo, acompañándote en los dolores que atravesaron tu corazón de madre
cuando tu Hijo se ofrecía para la redención del mundo. Por tus dolores y por los de tu Hijo Jesús, te pedimos que intercedas por nosotros, que unidos a tu Hijo podamos renovar nuestra vida en la fe, esperanza y caridad con la fuerza del Espíritu Santo. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Padre nuestro que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sexto dolor, María recibe en brazos a Jesús y ha muerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Mi nombre.